Orgánica de la Reforma de Ley de Defensa Pública. Pues una ley que tiene como objetivo regular la naturaleza, organización, autonomía funcional y administrativa, a fin de asegurar la eficacia del servicio y garantizar los servicios de la defensa pública. Como segundo punto en el orden del día, se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos, pues una ley que se mantiene desde 1956. Ordinaria del día de hoy. Ocupen sus curules, diputadas y diputados. Por favor. Queridas amigas, pues queridos amigos, ya hace acto de presencia ante el Parlamento el presidente del Palacio Federal Legislativo, doctor Jorge Rodríguez, a fin de dar inicio a lo que será esta sesión que contempla, como dije anteriormente, dos puntos en el orden del día. Es importante destacar que la Ley de Defensa Pública tiene como objetivo la organización y autonomía funcional y administrativa. Es importante destacar que esta ley, en la participación que hace rato tuvieron los diputados ante nuestra antesala. Así es, Nelsimar, tú tienes mucha razón, hoy se pretenden dos puntos en el orden del día. Y bueno, también tuviste la oportunidad de conversar con el diputado Alfonso Campos, él también te conversaba con respecto a esta primera discusión del proyecto de intérpretes. Recordemos que la ley que está actualmente vigente es la de 1995, sin embargo en el año 2007 sufre una modificación o una reforma, lo que conocemos, y bueno, es donde se incorporan los intérpretes a las pantallas de televisión. Esta oportunidad nosotros que también hacemos televisión, ellos se incorporan a la llamada cajita, ¿no? A traducir también para ese sector muy importante y reivindicado en nuestra sociedad como es el sector de discapacidad. Sin embargo, segundo, el primer punto también contempla en el CIMAR, que es la primera discusión del proyecto de ley reforma, para que nos comentes también un poco de qué va este instrumento. Pues este instrumento. Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 10 de mayo de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 10 de mayo de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yuné Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria el día jueves 5 de mayo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Euribes Guevara Brazón, jefe del bloque parlamentario del Estado Monagas, mediante la cual informa designación de la diputada María Gabriela Vallenilla y del diputado Irwin Monteverde como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta al orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo y debate en repudio a la inhumana agresión y acoso contra un niño venezolano en una escuela estatal ubicada en la República del Perú.
El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Julio Chávez Meléndez, Alfonso Campos Jesurún, a las diputadas Ilenia Medina Carrasco y Blanca Caud Gómez. Culminado el debate, el presidente ejerció el derecho de palabra e inmediatamente sometió a votación el proyecto de acuerdo, el cual resultó aprobado por unanimidad, quedando creada una comisión especial integrada por las diputadas Ilenia Medina Carrasco, Angelita Mayo Camperos, los diputados Julio Chávez Meléndez y Pedro Infante Aparicio, con el objeto de realizar una investigación formal y que se reúna con las autoridades competentes, especialmente las del Parlamento de la República del Perú. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Afrovenezolanidad. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Yasneidy Guarnieri Rangel, a los diputados José Brito Rodríguez y Leonardo Chirinos Uribe. Concluidas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 12 de mayo de 2022. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del el acta de la sesión ordinaria del martes 10 de mayo de 2022, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número 2, comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Francisco Ameliach, Julio García Serpa, Yolmar Gudiño, Enrique Ramos, Fernando Bastida y las diputadas Grecia Colmenares, Carolina García, Nancy Asensio y Azucena Jaspe, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto es el punto, ciudadano presidente. Vamos a hacer dos votaciones. En primer lugar, vamos a votar la urgencia reglamentaria para incorporarla en el orden del día. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria e incluir en el punto como punto en el orden del día este tema traído por iniciativa legislativa, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre, queda aprobado. Puesto que esta es una ley de carácter orgánico, estoy obligado a considerar que las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por favor, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, estamos en condiciones de discutir una reforma de una ley orgánica. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por las diputadas María Gabriela Vega, Rodbeck Zapoleo y el diputado Pedro Carreño, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de intérpretes públicos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día la discusión de este proyecto de ley, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 4, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación de la ciudadana Estela Marina Lugo de Montilla
como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Argentina. Es todo el punto, señor presidente. Sírvase, por favor, remitir ese punto a la Comisión Permanente de Política Exterior, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Agotada la cuenta, señor presidente. Vamos a abrir los puntos de información, derecho de palabra de las diputadas y diputados. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Jenny Cepeda. Saludar a la directiva de nuestra Asamblea Nacional, saludar a nuestros colegas y camaradas diputados y diputadas, muy especialmente saludar a todo nuestro pueblo, a nuestras enfermeras y enfermeros civiles y militares hoy en su día. Pues sí, hoy 12 de mayo es el Día Internacional del Profesional de la Enfermera y el Enfermero. Héroes y heroínas que se han desplegado no solamente en todo el mundo, sino en nuestra patria, en donde podemos visibilizar todo ese calor humano en la ciencia, en la profesión, como se caracteriza, pero también en lo humanismo. Fue nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, que la visibilizó y le solicitó, pues, rehacer ese sistema público gratuito que hoy nosotros, los venezolanos y las venezolanas, podemos afianzar. Nuestro presidente Nicolás Maduro, es importante también resaltar, en la pandemia, en la guerra biológica que vivimos en nuestra patria, cómo la enfermera fue fortalecida y fue en primera línea con el equipo de médicos y médicas que se pusieron como soldados y soldadas de la patria para poder proteger a nuestro pueblo, para poder afianzar las medidas sanitarias y así Venezuela tener un porcentaje muy bajo en caso de mortalidad, pero también en caso de enfermo. Es importante resaltar, colegas diputados y diputadas, que hoy para nosotros es de gran mérito. Nosotros decíamos, soy enfermera, militar, vengo de las Fuerzas Armadas, teniente coronel, hoy por decisión de mi pueblo estoy acá representándolo, pero no solamente en las Fuerzas Armadas, sino a nivel civil, se ha generado las enfermeras y los enfermeros un bloque de línea para seguir en unión a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, seguir en la batalla contra las diferentes dificultades que nos hemos encontrado no solamente a nivel sanitario, sino a nivel de bloqueo. Bloqueo que ha generado, por supuesto, acciones negativas, pero que nosotros como enfermeras y enfermeros, en conjunto con el equipo de sistema de salud, vamos a seguir dando el frente de batalla. Por eso es que quise solicitar este punto informativo para celebrar en nombre de esa enfermera élite, Florencia Nightingale, que en expresión a su nacimiento, hoy 12 de mayo, más de 200 años su natalicio, se ha determinado como el Día Internacional del Enfermero y la Enfermera. Para ello, felicitaciones en su día, que vivan las enfermeras del mundo, que vivan las enfermeras de la patria, que viva la patria. ¡Que viva! Vamos a continuar con los derechos de palabra. Bien. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Desiree Santos Amaral. Gracias, presidente, señora segunda vicepresidenta, colegas diputados y diputadas. Para referirme a un hecho bien doloroso hoy, gracias, presidente. Usted ayer decía que hay mucha hipocresía en el mundo de acuerdo a cómo se tratan las cosas y de acuerdo al país donde ocurran. Hoy quisiera llamar la atención sobre un hecho muy doloroso que ha ocurrido con la reportera Shirin Abu Akleh de Al Jazeera. Ella estaba cubriendo un ataque israelí en la ciudad palestina de Jenín. Fue atacada por las fuerzas de ocupación y fue atacada pese a las versiones que quieren ahora imponer las fuerzas israelíes, el gobierno israelí, de que no fue así,
se evidencia en los videos que fue el ataque dirigido a ella y a otros reporteros que estaban en el lugar. ¿Dónde eran las fuerzas? Y las únicas fuerzas que había eran las israelíes, las fuerzas especiales de Israel, las fuerzas de ocupación. Le dieron un tiro en la cara. Ella tenía identificación, ella tenía chaleco, ella decía prensa. La atacaron directamente para hacerla callar, para que no continuara diciendo la verdad de su país, Palestina. Ella era palestina. Era una maestra del periodismo, era una referencia ética y moral en esa zona del mundo. Tenía 51 años, la mayoría de los cuales lo dedicó precisamente a decir la verdad, a denunciar las agresiones contra su país. Como decía usted ayer, ha habido mucha hipocresía en los organismos internacionales. Y yo creo que el Parlamento venezolano, de un país que es amante de la paz, tiene que alzar su voz contra este tipo de hechos y porque se conozca la verdad de lo que ocurrió con esta reportera, con esta referencia del periodismo bueno, del buen periodismo, del periodismo ético, del periodismo que defiende la paz, del periodismo que defiende la verdad y que defiende la vida. Y lo que hay que defender en Palestina es el derecho a tener patria y el derecho a tener vida. Quiero expresar por eso el sentimiento de dolor que debería ser común en todo el periodismo en el mundo. Se trata de una mujer que es ejemplo para nuestra profesión. Y yo quisiera que usted, en nombre de la directiva, que usted, en nombre de este Parlamento, sume su voz y lleve hasta la representación diplomática de Palestina en el país nuestro sentimiento de afecto, de respeto y de cariño. Es todo y muchas gracias por aceptar este punto de información. Llevemos a través de una comisión escogida por este Parlamento Nacional, que posteriormente será notificada, la indignación que siente el pueblo de Venezuela por el asesinato brutal en contra de una periodista, en contra de una persona que arriesgó la vida para buscar la verdad y presentar al mundo la verdad de los hechos. Y como bien dijo la periodista y diputada Desiree Santos Amaral, es una demostración más de la inmensa hipocresía como manejan los centros del poder mundial, no solamente las informaciones, sino el destino de la vida humana. ¿No les parece pertinente en los medios de comunicación españoles o canadienses o alemanes expresar la inmensa indignación que debería sentir la humanidad y el planeta entero frente al asesinato a mansalva de una mujer desarmada y para mayor dolor de una periodista que estaba cumpliendo con su deber? Vamos a nombrar una comisión especial que se dirija a la delegación diplomática de Palestina en Venezuela para expresar nuestra indignación y nuestra solidaridad con el pueblo palestino oprimido por el sionismo que asesina, que establece campos de concentración, que desaloja de su tierra sagrada hace más de 2000 años a un pueblo que merece la vida, la soberanía, la independencia y la autodeterminación. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva! Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Javier Segovia. Buenas tardes, colegas diputados, Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Hoy, 12 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Enfermera y los Enfermeros. Y yo quisiera levantar la voz de amor y sobre todo de gratitud
por todos estos valientes de la profesión de la enfermería que han arriesgado su vida en este tiempo de pandemia. Muchos han sido víctimas del COVID-19 y ya no están con nosotros, pero por muchos de ellos que pusieron su vida en favor de la nuestra, hoy estamos vivos, hoy podemos seguir adelante con nuestra familia y trabajando para nuestro país. Y por esa razón, señor presidente, yo quisiera hoy reconocer la profunda humanidad y el amor y el sacrificio de cada uno de ellos que han puesto su vida para protegernos a nosotros y para seguir adelante manteniendo la salud del pueblo venezolano. Quisiera que todos pudiéramos ofrendarles un aplauso a estos valientes de la enfermería que cada día ponen su vida en favor de sus compatriotas, de sus connacionales, y que Dios siga bendiciendo a cada uno de estos enfermeros y enfermeras que hacen esta gran labor en favor del pueblo venezolano y del mundo entero. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba. Muchas gracias, querido compatriota bolivariano, colega parlamentario presidente, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. Este punto de información está relacionado con el cumplimiento de una orden que en el pasado reciente recibiéramos de parte de nuestro colega presidente Jorge Rodríguez Gómez y que tiene que ver, está inscrita dentro del proceso paulatino y progresivo de recuperación de la vida del Parlamento Nacional, en este caso de la Asamblea Nacional. Quiero informarles, colegas parlamentarios y parlamentarias, que hoy formalmente fue inaugurado, en compañía de la segunda vicepresidenta, la colega Vanessa, inaugurado el servicio de atención primaria de salud para los diputados, las diputadas, y en coordinación con el presidente del sindicato, Carlos Arévalo, también para los trabajadores y trabajadoras. Así que están desde ya disponibles servicios de odontología, medicina interna, pediatría y un conjunto de especialidades como oftalmología, servicios de laboratorio, etcétera, para que los diputados y las diputadas y sus grupos familiares que requieran de este tipo de servicios puedan ser atendidos. También este servicio funciona en la planta libre. Tenemos documentado el desastre que dejó la anterior Asamblea Nacional de esos espacios que en el 2006 creó el que fuera presidente de la Asamblea Nacional, compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. El desastre que dejaron, ¿cómo lo encontramos? Lo tenemos documentado. ¿Y cómo pueden hoy los trabajadores, las trabajadoras, los diputados y las diputadas y sus grupos familiares ir a proveerse de servicios de salud de forma gratuita, de primera calidad? Ese es el punto de información. Muchas gracias, colega parlamentario presidente. Planta libre. Querido diputado, no escuché que se prestaran servicios de psiquiatría. También, presidente, podemos estar en presencia de un motín de las diputadas y los diputados si no ayudamos en ese aspecto. Vamos a organizar, presidente, una jornada especial de ese servicio. Y esto está en planta libre, que no lo dije. Planta libre del edificio José María Vargas, en la esquina de Pajaritos. Muchas gracias. Ya está a disposición y hubo una iniciativa por parte del diputado Francisco Torrealba y de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que no solamente fuera un centro de atención, a pesar de que fue completamente construido y dotado por nuestra institución para atender las condiciones de las diputadas y los diputados, pero creemos que en búsqueda de la equidad y en búsqueda de la igualdad también se atendieran allí a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de la Asamblea Nacional. Entonces, es un servicio para todas y para todos quienes laboramos aquí en la Asamblea Nacional. Se va a cerrar el derecho de palabra, se cierra, se están tomando selfies por allá, es decir, que no van a hablar, se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno,
Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Punto número dos, primera discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos. Es todo de la propuesta, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. Es todo el punto, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede. Señor presidente, colegas parlamentarios, traemos a la Asamblea Nacional en el día de hoy una propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, pero antes de entrar en materia sobre la propuesta, permítanme como marco teórico referencial hacer la siguiente referencia. El día 8 de enero del 2019, la soberanísima, supraconstitucional y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, motivado a que la Asamblea Nacional para el Ejercicio Legislativo 2015-2020 se encontraba en desacato, se abrogó la potestad facultativa de designar al titular o la titular de la defensa pública. Ese día, 8 de enero del 2019, fue designada la doctora Marisela Castro como defensora pública general. Quiero acotar que en ese acto, y así consta en el acta, no se designó suplente alguno, únicamente la titular. Y luego, el 2 de abril de el 2022, en nuestro ejercicio parlamentario, cuando tuvimos la oportunidad en una facultad de control político de designar a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, designamos a la doctora Marisela Castro como miembro o miembra de la sala penal de dicho tribunal. Entendiendo ello, ella pasa a ocupar el cargo de magistrada y la constituyente no designa suplentes, el cargo está acéfalo, está en una suerte de limbo y corresponde a esta Asamblea Nacional cumplir con dos tareas fundamentales en el día de hoy. El primero, iniciar el proceso de postulaciones para la escogencia del defensor o defensora pública general, pero antes de ello, después de conversaciones con los colegas diputados y los distintos niveles de gobierno con quien interactúa este Parlamento, bajo el principio de corresponsabilidad entre los poderes públicos, se llegó a la conclusión que previo a ello se requiere una reforma parcial muy sencilla a la ley existente. ¿En qué consiste la reforma de la ley? El artículo 12 de la ley vigente establece, reza en su epígrafe, designación por elección. Leo con su anuencia, señor presidente. La Asamblea Nacional, 90 días continuos antes del vencimiento del período para el cual fue designado o designada el defensor público general o defensora pública general y sus dos suplentes, constituirá un comité de evaluación de postulaciones para la defensión, la
elección del defensor público general o defensora pública general integrado por diputados y diputadas, miembros de la Asamblea Nacional y representantes diversos de diversos sectores de la sociedad en un número no mayor de 15 integrantes. Entendiendo, colegas parlamentarios, que este Parlamento tiene vigente un comité de postulaciones judiciales, además que ha sido aprobado en combate con éxitos galardonados con honores, nuestra propuesta estriba en presentar una nueva redacción a este artículo 12, de manera tal que le asignemos al Comité de Postulaciones Judiciales la potestad facultativa de avanzar en el concurso de oposición para la escogencia del defensor o defensora pública general y a su suplente. Y cuando digo a su suplente, porque en nuestra reforma incluimos un solo suplente. Esa es, de manera puntual, la reforma que presentamos en el día de hoy. Pero además de ello, como la doctora Marisela Castro asumió a plenitud de facultades sus competencias como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, esta Asamblea Nacional, en plenas competencias de control político, tiene dentro de la esfera de sus atribuciones la facultad potestativa de designar de manera provisional a un defensor o defensora hasta que la Asamblea Nacional, después que el Comité de Postulaciones Judiciales presente la terna, designe al nuevo titular del órgano. En ese sentido, señor presidente y colegas parlamentarios, yo voy a proponer para que en la sesión del día de hoy designemos de manera provisional en la defensa pública al doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien a la sazón se desempeña y se desempeñó a lo largo de la gestión de la doctora Marisela Castro como coordinadora general de la defensa pública. Está cumpliendo las funciones, pero no lo asiste ninguna legalidad. Para los interesados en los estudios, el currículo y el conocimiento de este ciudadano, él es doctor en Derecho Constitucional, Magister Censorum en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal, diplomado de actualización en Teoría del Delito, diplomado de Derecho en Derecho Penal y Procesal Penal y obviamente abogado de la República. Por lo tanto, señor presidente y colegas parlamentarios, al solicitar a la Cámara que se someta, que aprobemos en primera discusión la propuesta de reforma parcial de esta ley, también solicito, y así se consigna por secretaría, la designación de manera provisional del doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera. Yo concluyo mi intervención haciendo una salvedad, yo diría pedagógica, porque he observado con preocupación que cuando sometemos a consideración proyectos de ley en primera discusión, se le entrega al presidente y es un acto contrario. Una vez que se apruebe en primera discusión en la distribución, la junta directiva lo mandes a la comisión y no la comisión a la junta directiva. Por eso, presidente, no le entrego el proyecto de ley, sino que dejo que se someta a consideración de la Cámara. Es todo, colegas diputados, colegas diputadas. Mira. De palabra el diputado Pedro Carreño respecto a la primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública, quien destacó que este ejercicio parlamentario en el abril 2022 estaba designada la señora Marisela Castro, quien era la que pertenecía a esa sala de tribunal. Pues a su vez destacó que este proceso, se va a iniciar el proceso de postulaciones para seleccionar el defensor público en la reforma parcial a la existente, donde se va a tener una modificación en el artículo número 12 de la ley. A su vez propuso esa nueva redacción y la selección de un nuevo defensor. Alfonso Campos.
Buenas tardes, bendiciones de Dios para todos. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta Vanessa Montero, demás integrantes de la plenaria, diputados, diputadas, secretarias, subsecretarias, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Estamos ante la presencia y en carácter de urgencia de lo que se ha establecido como la reforma de la Administración de Justicia en Venezuela, en una necesidad para poder traer un reordenamiento que permita la celeridad en todos los procesos de justicia, que es una de las virtudes sobre las cuales debe descansar la República. La Administración de Justicia no está asociada nada más al Poder Judicial, sino también a la Defensoría Pública, al Ministerio Público y a todos los sistemas de servicios penitenciarios. Parte de esta gran reforma conlleva a la necesidad de también darle una reforma al sector de la defensa pública. La Alianza Democrática, el bloque de oposición, apoya en primera discusión esta propuesta de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Defensa Pública, a los efectos que pueda otorgársele la potestad al Comité de Postulaciones Judiciales de esta Asamblea Nacional, la designación, evaluación y designación del defensor público. En este sentido, apoyamos desde este sector la propuesta que se ha presentado el día de hoy. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Bien, vamos a someter a consideración dos puntos. Adelante, diputado. Buenos días, estimado plenaria, ciudadano presidente. Desde mi punto de vista, como diputado principal del área y de Venezuela, estoy de acuerdo y apoyamos la propuesta como diputado de la oposición, pero es necesario, presidente y plenaria, que se revisen los integrantes de la oposición que están en el Comité de Postulaciones, porque no se ha discutido ese punto. Y sería interesante que nosotros como diputados en pleno discutamos ese punto y revisáramos quiénes son los representantes del Comité de Postulaciones de la oposición. Gracias, diputado. Diputado, nosotros no nos metemos en merienda de blanco. Ustedes hablen eso, ustedes. Esa es cosa de ustedes, de la oposición. El Comité de Postulaciones tiene un lapso de 2 años de duración. Así está establecido en la ley. Entonces ustedes hablen entre ustedes. Y con el diputado Figuera que acaba de llegar. En consideración, las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Sírvase entonces dar la celeridad del caso a los efectos de avanzar en el proceso de nombramiento definitivo del defensor público. Al mismo tiempo, hay una propuesta en mesa para que esta Asamblea Nacional designe con carácter de encargaduría, mientras se da el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar los currículos correspondientes y designar al defensor público de manera definitiva, que se deje en condición de encargado al ciudadano doctor Daniel Augusto Ramírez Herrera, para que cumpla las funciones de defensor público transitorio y encargado, sin que pierda por esa designación el derecho que le asiste como venezolano y venezolano con un determinado bagaje curricular, para que se postule a los efectos en el Comité de Postulaciones como cualquier venezolano o venezolana que quiera así hacerlo y considere que cumple con los requisitos. Las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con designar de manera transitoria en condición de defensor público al ciudadano Daniel Augusto Ramírez Herrera, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado.
Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Punto número 2, primera discusión del proyecto de ley de intérpretes públicos. Es todo, señora presidenta. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Buenos días, un saludo caluroso a la Junta Directiva, en ellos a nuestro presidente doctor Jorge Rodríguez, a nuestra segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero, colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela. Una vez aprobada la urgencia parlamentaria para la presentación de la ley de intérpretes públicos, paso a realizar las consideraciones siguientes. La ley de intérpretes públicos regula el ejercicio de la profesión de intérprete público para actualizar y establecer la nueva institucionalidad pública y fortalecer la rectoría del Estado en materia de intérpretes y traductores públicos como medios imprescindibles para garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como la seguridad jurídica de los procedimientos y trámites administrativos. Reconocer la lengua de señas venezolana como idioma oficial y sus intérpretes hoy es un punto de honor para nosotros, cumpliendo una observación precisa del Comité de Personas con Discapacidad de la ONU en la reciente defensa del informe del Estado venezolano sobre la Convención de las Personas con Discapacidad. Reconocer los idiomas indígenas como idiomas oficiales en cumplimiento de la Constitución Bolivariana y los compromisos internacionales en la materia. Cabe destacar que es una ley preconstitucional, la Ley de Intérpretes Públicos, que data del año 1953. El nuevo proyecto de ley consta de 18 artículos, una disposición derogatoria y una disposición final. También es importante señalar, queridos compañeros parlamentarios, que este nuevo texto jurídico enmarca su contenido conforme a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desarrolla un contenido en condiciones de igualdad y derechos sin distinción de raza, color, linaje, sexo, credo, condición social, entre otros derechos. Asimismo, se le da un enfoque social que está dirigido a la igualdad de género en las distintas definiciones que se establecen para un mayor entendimiento de este instrumento jurídico. Es importante resaltar también que este proyecto de ley no incide en el presupuesto ni compromete los recursos del Estado. Se trata de una medida que en el caso de las personas con discapacidad auditiva será acogida con beneplácito en la ONU, vuelvo y repito, y en otros espacios internacionales unilaterales, porque el artículo 81 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 nos asigna como patrimonio lingüístico el lenguaje de señas y como lenguaje oficial. De igual manera, patrimonio lingüístico, el idioma indígena. Importante señalar también que con esta ley se fortalece la seguridad jurídica y la protección de los derechos y garantías de las personas, garantizando la exactitud y la fidelidad de las traducciones y las interpretaciones en los procedimientos y trámites en el Estado. Asegura el reconocimiento y el empleo de los idiomas oficiales en las traducciones e interpretaciones, incluyendo el castellano, como ya lo dije, los idiomas indígenas y la lengua de señas venezolana. Y prevé los medios de supervisión del Estado para que la profesión del intérprete público sea ejercida de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana y las leyes que rigen la materia. Es todo, ciudadano presidente, y cierro diciendo que gracias a la nueva institucionalidad de esta Asamblea Nacional, todos los grupos vulnerables, en este caso las personas con discapacidad y los indígenas, vemos reivindicados nuestros derechos, porque aquí, solamente en la Revolución Bolivariana, nosotros garantizamos la progresividad de los derechos humanos de los grupos que anteriormente fueron vulnerados. Y que esta revolución, el comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro y todo lo que conforma el Ejecutivo Nacional nos protege y nos ayuda para que nosotros podamos continuar apoyando y aportando una vez más a esta patria matria, la patria venezolana que tanto nos necesita. Buen día, es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios. Los invito a que nos apoyen, a que este proyecto de ley pueda ser llevado, pueda ser primero aprobado en primera discusión y
estamos abiertos a que en la consulta pública cada uno de ustedes puedan hacer los aportes necesarios, porque solo en unidad perfecta vamos a lograr el compromiso y lo que tenemos establecido. Buen día. Muchísimas gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado. Dejo en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Desde allí, diputado. Por una razón de cortesía obvia. Señor presidente, colegas miembros de la Junta Directiva, diputados, medios de comunicación presentes. El mes pasado, en la sección de la Comisión de la Subcomisión de Protección Social, Misiones y Grandes Misiones, precisamente comentaba a propósito del proyecto de ley para las personas con discapacidad la deuda que tenemos como poder legislativo con una ley como esta, la de intérpretes públicos, que su data es de más de 60 años, presidente. Fue promulgada, imagínense, en el gobierno de Pérez Jiménez en el año 1956. Es decir, hace 66 años. Una ley que se vino reglamentando 39 años después, en el año 95, en el segundo gobierno de Caldera. Es decir, hace 27 años. Una ley, además, que habla de manera muy genérica de los intérpretes, dejando algunos aspectos muy relevantes por fuera, que en este proyecto de ley, en esos 18 artículos que contiene él mismo, bueno, habla, por ejemplo, de las funciones y las competencias de las lenguas de señas venezolanas, los traductores de las lenguas indígenas y otros idiomas, cómo debe ser su certificación, entre otros aspectos que vienen a cubrir ese vacío que tenía la ley, que hoy empieza ese periodo de derogación para dar paso a este nuevo proyecto de ley. Nosotros desde esta tribuna queremos ratificar lo que decíamos semanas atrás a los colegas parlamentarios, miembros de la subcomisión, que hay que invitar a todas las organizaciones involucradas, llámese la Asociación de Intérpretes de Lenguas de Señas Venezolana, la Guía de Intérpretes para Sordociegos, ASOISBE, la Confederación de Sordos de Venezuela, CONSORVEN, la Sociedad Civil Sordociegos de Venezuela, SOCIEVEN, y todos aquellos que tengan competencia y conocimiento para apoyar en la actualización de esta ley, en el entendido que este Parlamento siempre ha estado dispuesto a escuchar propuestas y avanzar sin ningún tipo de distinción de raza, color, religión, etcétera. Desde la Alianza Democrática siempre vamos a elevar nuestra voz dentro de las diferentes instancias con esta o cualquier otra ley que vaya en beneficio de nuestro pueblo, y más cuando se trata de un tema de inclusión social, de derechos humanos y de igualdad. Por eso me permito hacer abiertamente la invitación para que en esas mesas técnicas, que a partir de la aprobación de manera unánime que vamos a hacer a este proyecto de ley, se incluya también el poder crear de una vez, aparte de la ley, aun cuando no es competencia del Parlamento, sino del Ejecutivo, pero que en esas mesas técnicas se aproveche para hacer también el reglamento para la ejecución de dicha ley, en el entendido que no pase como ocurrió en el pasado, que hubo que esperar 40 años y luego 27 años después para que estuviéramos hoy aquí discutiendo un proyecto de ley tan importante. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Rodbexa Poleo. Gracias, presidente. Saludar, vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. Manifiesto estar de acuerdo con la propuesta de ley de intérpretes públicos hecho por la diputada María Gabriela Vega, por ser una ley que fortalece la seguridad jurídica y además vela por los derechos y garantías de las personas. Es importante mencionar que además que con la derogación de la ley actual, que data del 56, se está garantizando una ley más justa, una ley más humana, una ley más solidaria, con perspectiva de género también, una ley más inclusiva y con responsabilidad en el ejercicio de la función pública, ya que la ley viene a garantizar un enfoque de género no sexista, inclusivo, viene también una ley que garantiza la no discriminación, ya sea por color, raza, credo, opinión pública, cultura, por alguna discapacidad o la edad, o cualquiera que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de cualquier persona. Pero además, que todo intérprete público se garantiza que exista no solo para el idioma castellano o cualquier idioma extranjero, sino que también con esta ley estamos garantizando un intérprete público para el lenguaje de señas venezolano y para el idioma de pueblos indígenas, pueblos originarios. Y además estamos garantizando también que el Ministerio con competencia sea el principal garante de cumplir con esta ley, de que garantice el registro y la formación de estos intérpretes públicos y que quien lo requiera tenga acceso de manera gratuita a cualquier intérprete. Esto no va más que conseguir reivindicando la dignificación y la inclusión de las personas con alguna discapacidad, la dignificación y la inclusión de nuestros pueblos originarios, como ha sido desde la llegada del comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro al poder y con esta Asamblea Nacional que se vistió de pueblo y que hoy nosotros como pueblo estamos legislando en favor de las minorías, de los excluidos y los invisibilizados históricamente, garantizando igualdad y justicia social, colocándolos siempre como protagonistas de la transformación social de una nueva sociedad incluyente, democrática y protagónica. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, querida diputada. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se va a cerrar, se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de intérpretes públicos debidamente sustentada por las intervenciones de dos diputadas y un diputado el día de hoy, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la cuenta del orden del día, estimado presidente. En consecuencia, se cierra la sesión. Una cosita, diputadas y diputados. A nosotros nos sugirieron algunos representantes de bancadas de la Asamblea que para ustedes era más recomendable que las sesiones de los días jueves se convocaran a las 11:30 de la mañana porque les permitía, sobre todo a los diputados y diputadas del interior, desplazarse hacia sus zonas. Pero notamos que cuando convocamos a las sesiones los jueves en la mañana, generalmente empiezan con una hora, hora y media de diferencia con la hora a la que fueron citados. Entonces, una de dos. La próxima vez que citemos el jueves en la mañana y volvamos a empezar ya en entrada horas de la tarde, esta Junta Directiva considerará que nos están enviando el mensaje de que prefieren ser convocados los jueves en la tarde y actuaremos en consecuencia. No, los martes en la tarde siempre, 2:30. Ok, también, exacto. Gracias. Se cierra la sesión. Se cierra la sesión ordinaria del día de hoy, 12 de mayo, donde se presentaron ante este Parlamento dos puntos en el orden del día. Como primer punto en el orden
se efectuó la primera discusión del proyecto de ley orgánica a la reforma de la Ley de la Defensa Pública, pues donde fue sometida a consideración y fue aprobada por mayoría calificada para avanzar en el proceso de selección del defensor público, donde se adjudicó al Comité de Postulaciones Judiciales dar inicio a la selección de este nuevo proceso de selección. A su vez, se le dio, seleccionó al doctor Daniel Augusto Ramírez Guerra para que cumpla con este proceso de transición ante la Defensoría Pública. Así es, Nelcimar, de manera inmediata se ha dado esta jornada parlamentaria. Además, se concluyó más temprano lo que tenía previsto nosotros. Sin embargo, bueno, como dice nuestra compañera Nelcimar, hasta el momento fueron dos puntos solamente debatidos en el orden del día. En primera instancia, se ha instalado nuevamente el Comité de Postulaciones Judiciales en esta oportunidad para dar la designación o abrir el proceso para la designación del nuevo defensor público de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el 2 de abril del año 2022, la Asamblea Nacional había designado a Maricel Castro como presidente de la Sala Penal del TCJ, pero también la Honorable Asamblea Nacional Constituyente la había designado además como defensora pública. Es por ello que al pasar como parte del Tribunal Supremo de Justicia queda este cargo vacante. Sin embargo, se ha dado de manera provisional este nuevo defensor público de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando del señor Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien va a cumplir esta nuevo cargo dentro de la Revolución Bolivariana. Sin embargo, el Comité de Postulaciones Judiciales abre este proceso para la designación del nuevo defensor público. Pero también se daba aprobación a la primera discusión de la Ley de Intérpretes Públicos. Lo decía el diputado Omar Ávila, se hace necesario ir a las calles, también involucrar a los comités de las lenguas de señas, los traductores de las lenguas y otros idiomas para dar consulta en mesas técnicas de este nuevo instrumento legal que, sin lugar a dudas, busca la inclusión. También lo ha sido ratificado por la diputada Robexa Polo. Esta es la información que hasta el momento se ha generado desde esta honorable Asamblea Nacional, y cuando el reloj en Caracas, Venezuela, marca la 1:30 de la tarde, despedimos esta transmisión.